El dirigente del partido Alianza País, Francisco Tabárez Chino, dijo este miércoles que la situación política en el país empeora cada día más, por lo que su partido representa la opción para el 2020. Bueno, a medida que se va acercando el proceso electoral, y ya el 19 es un año electoral, preelectoral, la situación de la República Dominicana se empeora, porque el gobierno ha hecho un presupuesto evidentemente deficitario que va a tener que ser necesariamente financiado con más préstamos. Y mientras menos recursos dispone el Estado y el pueblo dominicano para salir en solución de los problemas básicos de la gente, más pobreza y más estrechez para la gran mayoría de del pueblo de la República Dominicana. Por eso, para Alianza País, es fundamental que en el año 2019 el pueblo siga dando muestra, siga dando una prueba más de que definitivamente ha entendido que el PLD no puede seguir gobernando la República Dominicana. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.